Mi querido, siempre es un placer verte, un gusto, Germán. Cogero. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, me imagino que contento por el disco, pero empecemos por lo más reciente, que es la repercusión que tuvo el disco, ¿no? O sea, ¿cuánto cariño, amor, admiración por las canciones, ¿no? De la gente. Cual. Hablo yo primero en mi mejor acento neutral de los aeropuertos. La verdad que frente a la liberación, a la publicación... Liberación es la traducción directa al inglés de editar un disco. Los discos no se editan exactamente. Sabemos que no se pueden comprar. La disquería es una cosa muy minoritaria. Y además con la velocidad comunicacional, digital y los hábitos que tenemos, yo realmente no tenía claro si había... demasiada expectativa o demasiada poca expectativa para cargar la suerte, ¿verdad? O sea, un disco en el medio de tanta información, ¿verdad? Pero fue... sufrimos un poco cuando la única canción que podía escucharse era Verdad Desafilada. Yo personalmente sufrí un poco. Hubiera preferido anunciar el disco, mostrar el disco todo junto el viernes pasado, anunciarlo, no sé, el día después. Por ejemplo, estamos sorprendidos y encantados con lo que gusta el disco. Pero mucho. Siempre sabían, mientras lo componías, mientras lo componían, mientras lo grababan, que tenían un discazo bajo el brazo. Nos gustaba el disco. ¿Eh? Nos gustaba mucho el disco. Y disfrutamos mucho la grabación. Decís que fue tu mejor grabación. No es lo mismo decir que es tu mejor disco, ¿no? Bueno, grabación y disco son... Sí, un disco es una grabación, ¿verdad? Un disco es una grabación de contenidos, ¿verdad? O sea, quiero decir, no es lo mismo grabar el sonido de una obra en construcción, que también sería una grabación, ¿no? O grabar el ruido de los coches pasando, que grabar un disco. O sea, se entiende que hay canciones que fueron compuestas, que hay arreglos... que hay acordes, o sea, todo lo que tiene un disco, pero... Bueno, si vamos a ceñirnos a las categorías de discos, por ejemplo, en los premios Grammy, se habla de Record of the Year, ¿verdad? Se distingue grabación del año, álbum del año, canción del año, ¿verdad? Entonces... Ahora, es un disco, siempre se dice, ¿no?, que los discos no se terminan, se abandonan, pero es este... fue un disco, por lo que pudimos percibir, que se disfrutó mucho. Hay grabaciones más tortuosas, más largas. ¿Verdad? Y este, como lo encararon, uno tiene la sensación, viéndolo afuera, que se disfrutó mucho la grabación, ¿no? Una grabación natural, 100%. O sea, juntarnos, escuchar el demo, ponernos de acuerdo en ciertas pautas y toma... y elegir una toma. Además, estuvimos más tiempo acá preparando los demos que grabando en Burbank. Sí, sí. ¿Eso fue una decisión o se encontraron que salió de esa manera? ¿Lo pensaron así? Ir a Los Ángeles y... Lo pensó Gustavo, ¿no? Lo que pasa es que... tampoco nos dijo exactamente cuáles eran sus intenciones, ¿no? A mí... Pero confiaron. O sea, algo me parecía curioso. Porque no nos habían programado un mes y medio viviendo en Los Ángeles para terminar el disco, ¿no? Y yo, en mi mente del siglo pasado, pensé grabar un disco hasta tenerlo terminado y mezclado va a ser estar ahí un mes y medio. Sí. Pero estuvimos 10 días, un día libre, fueron 4 días grabando los instrumentos y las voces, todo. Y después 5 días de lo que yo llamo producción vocal, también para corregir letras, para hacer las armonías. Sí, totalmente. Que se apague el fuego que tengo dentro del pecho, o que vuelvas para serle infiel conmigo. Que se apague el fuego que quema dentro del pecho.
disco que fue compuesto de una manera también muy particular. Las canciones son todas de un mismo momento compositivo. Hay cosas, vos siempre, Andrés, hay, a veces en discos has traído cosas del pasado que reformulaste para el presente. Bueno, se puede decir que el disco lo escribimos con Germán durante este año. Sí. O sea, todo arrancó de cero, digamos. Sí, todo arrancó de cero. Hilando fino, digamos, hay tres etapas. El año pasado yo había escrito algunas letras, ¿no? Y Germán las conocía también, pero este año empezamos a hacer letra y música, ¿no? A veces, en una noche, yo escribía, ¿no? Le mandaba la letra a Jero y Jero para el día siguiente ya tenía algo, ¿verdad? Y, pero... debe ser difícil o no, cuando se compone así, los dos tienen que estar pasando un momento de inspiración simultánea, ¿no? Porque si uno está más arriba que otro, en cuanto a visualizar una canción... Bueno, hay, digamos, hay complicaciones en la música que resultan interesantes, claro. ¿Verdad? Enriquecen, claro. Quiero decir, Germán es músico, pero también manipulaba las letras, los brutos de las letras que yo le mandaba, ¿verdad? Elegía con qué parte de la letra, ¿verdad?, hacer la canción. Y después, cuando Germán me traía los demos cantados por él, yo también tenía que hacer un ejercicio musical de hacer propia esa melodía, que es algo que vuelve a ocurrir en el estudio con los músicos, claro, claro, y cantando de nuevo, ¿no? O sea, Germán primero interpreta las letras y yo después interpreto... Hablo de interpretación, no de análisis, ¿verdad? Interpreto... La música que me trae Jero para hacerla propia, para aprender a cantarla. Y otro tanto en el estudio... y hablo de la interpretación, sí, 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 ya sí, como la interpretación del actor interpretando un, claro, texto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y finalmente en el estudio, la interpretación definitiva, que fueron 4 días de grabaciones, todos juntos, nosotros y los músicos, a veces hasta 11 personas tocando y grabando juntos. Hablabas de las letras, Andrés, y la importancia, ¿no? En el mundo actual, donde, bueno, todo tiene su parte buena, pero donde culito, culito, dura, dura, parece que es lo que más suena, que haya un disco con este tipo de letras en este 2018 fue muy bien recibido por las cosas, ¿no? Que decís en las letras. Para mí sigue siendo insólito ser un letrista y un letrista respetado porque, o sea, nosotros de chicos escuchábamos música en inglés, ¿verdad? Y escuchar música en inglés es como la zona de confort, ¿verdad? O sea, nada te suena mal, nada te jode de una letra que escuchás en inglés, ¿verdad? Es como escuchar un instrumento o es como escuchar gestos. Y bueno, hacer letras es una responsabilidad. Atahualpa Yupanqui diría es una tremenda responsabilidad. Claro. Porque, bueno, ahora se le presta más atención, se le da más importancia a las letras. No sé, yo sí, son necesarias hoy, claro, más que nunca, ¿no? Hombre, para nosotros son muy necesarias porque hay que cantar el disco. Sí, claro. A ver, bandidos, toreros, infidelidad. Hay mucha, las temáticas del disco, ¿no? De las letras. Hay mucha mención bíblica, que no es lo mismo que religiosa. El Nazareno, la cruz al costado, el milagro del pan y los peces. ¿Verdad? ¿Eh? Muy bien. Bíblico. El otro día, cuando hablaba con alguien, me decía, no es ser religioso, es ser bíblico, que es un libro, en definitiva, la Biblia, ¿no? Sí, sí. A mí, ¿sabes qué? O sea, ciertas partes de la Biblia, como la Segunda Guerra Mundial, para mí siguen siendo asuntos de actualidad. Claro. O sea, son cosas que... podemos reconvertir en abstractas para nuestras conversaciones. Okay. Sin pretensiones teocráticas ni religiosas, es verdad. Y, por ejemplo, Andrés, uno tiene la sensación, escuchando estas letras, que estás constantemente mostrándonos este nuevo, entre comillas, Andrés, siempre fuiste uno solo, en realidad, de desayunar ravioles cuando viene aclarando el día a decir que sin el mate amargo no arranco la jornada evolutiva. Eso es
un cambio, ¿no? Siendo la misma persona. Es un cambio. Ese cambio se llama dormir de noche, ¿no? Lo que pasa es que es social. Y tenemos que aprender según las circunstancias de la vida, ¿no? O sea, grabamos este Jero fue padre por primera vez este año. Ahora él deja de dormir de claro, noche. Claro, por eso. Entonces, la idea de dormir de noche cambió claro. Para Germán, ¿no? Por lo menos durante esos 9 días de grabación. Dormí mejor que en casa, ¿sí? Son 40 años grabando discos. Uno siempre sintió que marcaba un poco tu presente y uno puede interpretar, más allá de conocerte, que es un presente más luminoso que otros. Aunque la vida siempre sobra motivos para sufrir, pero es como que es uno de los pocos discos que hiciste sin estar sufriendo. Bueno, lo que pasa es que, bebé, vos me conocés, o sea, los momentos, o sea, sufrir y divertirse terriblemente, sí. ¿No? Eran cosas que ocurrían al mismo tiempo, vos estabas ahí y no me dejas mentir, o sea, nosotros, o sea, la forma, o sea, si eso es sufrir, te digo que vale mucho la pena, porque, o sea, bebe. Venía nosotros, acompañado de una diversión importante. Y salvaje, además, vos estabas ahí, bebe, viviste todas esas cosas conmigo, ¿no? En realidad, frágiles. Todos somos frágiles, ¿no? O sea, nacemos sabiendo que en algún momento las cosas se van a complicar y podemos sufrir, o sea, algún accidente, ¿no? Tirarse de un piso alto a una pileta y no embocar. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? E inclusive sabemos como que, o sea, la vida, o sea, va a ser muy difícil morirse en paz, pero mientras tanto, ¿no? Nos portamos mal. Sí, y bien, y se disfruta, sí. ¿No? De sí, y también, por supuesto. Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque, señor, y los versos van saliendo, ¿para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Te quiere definir y tiene la sensación de que sos el que mejor se autodefine. Fuiste el salmón, bohemio y ahora sos Diego Armando Canciones. Muy bueno. O sea, uno dice, bueno, lo voy a definir a Andrés. No, mejor voy a ver cómo se llama él en este momento de su vida. Mira, Diego Armando Canciones está gustando mucho, sí, mucho. Impresionante. Y el concepto. Para mí es una sorpresa, ¿viste? Porque a mí incluso me preocupaba un poquito que esté puesta tan ahí adelante claro, del disco, ¿no? Porque fíjate que es una letra que yo escribí como si fuera una milonga campera, una payada, ¿no? Se podría hacer, no tengo acá una guitarra a mano, pero quiero decir, ando como un perejil condimentando potaje, ¿verdad? O sea, como una cadencia de estas cosas geniales, que profundas que hace José Larralde, ¿no? Y, sin embargo, o sea, Jero le encontró una música diferente que yo todavía no puedo definir. O sea, no sé si tiene algo de folk. El otro día leí... Hay algo de folk, sí, ¿verdad? El otro día leí que tenía ciertas reminiscencias de la música de Lito Nevia, no sé, ¿no? Puede ser, no lo sé. Y esa es la... Es una canción que picó en punta. Pero es la única letra que hubiera yo seguido corrigiendo un poco, ¿no? Algunos detalles, ¿verdad? Dice Bob Dylan, tiene que haber un momento así en una entrevista contigo. Obvio. Dice, ¿qué Bob, dice Bob? Dice Bob Dylan que él termina los discos, ¿no? Porque siempre querría corregir y mejorar las letras, ¿verdad? Entonces termina el disco para definitivamente dejar de corregir, ¿no? Y de Diego Armando Canciones me hubiera gustado cambiar el perejil por caracú. Ando como un caracú. Condimentando puchero. Condimentando, bueno, en vivo, la versión en vivo en unos en años. En vivo se pueden cambiar las letras. Es verdad que perejil es más universal, porque caracú parece una palabra guaraní, ¿no? Sí. En España se dice tuétano. Tuétano, que es científicamente correcto. Después, otro tema que también... El puchero es el cocido madrileño.
Claro. Y bueno, y acá tiene también el sentido Puchero. Somos la rabia, somos la gente. Primero te lavas la boca con detergente. Respetamos al que sabe respetar naturalmente. Toleramos al que piensa diferente. No salgo de casa, pero soy bueno. Puedo rimar con azúcar, puedo rimar con veneno. El amor en tiempos de ibuprofeno. Otra letra que a primera escucha deja boca, oídos abiertos a todos es las rimas, ¿no? Un manifiesto político y uno tiene la imagen o la sensación de que va a ser como Paloma, todos cantando, las chicas en los hombros, cantándola en vivo, como sucede con Paloma, por ejemplo, entre otras canciones. Bueno, caramba, viste, es imposible decir esta canción va a ser la próxima a Paloma, porque Paloma excedió cualquier clase de pronóstico. Fue una canción que no había sonado en la radio y en los recitales ya era, ¿viste? Una locura. Se sentía uno como tocando con el Led Zeppelin, ¿no? Mientras tocábamos Paloma. Pero digo, la composición de Paloma es muy peculiar, fue accidental, ¿no? Porque yo había escrito esas rimas ya. Incluso teníamos los demos hechos y las rimas seguía siendo una letra que yo recitaba, ¿no? Y ya, o sea, cualquiera que venía a casa yo le preguntaba, hablaba de, o sea, cómo completar una canción sin hacerlo genérico. Recién vos hiciste una broma con el reggaetón y el trap. El problema que tiene el reggaetón es hacerlo demasiado genérico. ¿Entendés? Que todas las letras sean diminutivos y que el sonido sea siempre igual. O sea, hacerlo demasiado genérico. Por ejemplo, el Residente no es demasiado genérico. No. Es un genio. Tiene matices por todos lados. Y en el sonido, en la música. Sí, ¿no? Tiene otra búsqueda. Claro, la búsqueda. Él está más cerca de Silvio Rodríguez que del reggaetón. Claro. Sí. Y entonces, claro, o sea, para... Como venía la dirección musical y sonora del disco, lo que estábamos grabando con Jero y con Martín Pomares, hacer el beat genérico para cantar rap arriba, no parecía formar parte de lo que iban a ser las sesiones de grabación. No estaba en el mood del disco. Entonces, le pedí a Jero intentar cantarla sobre la base de otra canción, una balada que escribí para Rafael, ¿no? De Linares, el niño, sí, sí. La leyenda de Rafael. Fue exactamente así. Entonces, escuchando la misma base sobre la que canto otra cosa, entró perfecto. Perfecto. Empezamos a cantar. Esa misma noche, Jero me mandó una mezcla que había hecho. Y yo dije, no voy a poder dormir. Y la compartí con DJ Martini, con Carlos. Sí. Y me dijo que estaba tan buena que le preocupaba ir a grabarla y producirla de nuevo. O sea, estaba tan bien logrado esto que me mandó Jero que el propio indio que quería imprimirla. Decía, no la grabes de nuevo. Explícala así. Sin embargo, quedó divina. Sí, quedó muy bien. Divina con ese SP70. Sí. Ese SP70 es el piano eléctrico, pero con forma de piano, que usó tantas veces Charlie y Fito, que, o sea, para los tecladistas de Argentina, CP70 es sinónimo de algo grande. Algo grande, ¿verdad? Bien grande. Algo seguro. Grande. Y en cuanto a la letra de las rimas, que todo el mundo me dice, bueno, es un manifiesto político, en las escalinatas del Congreso, la tolerancia, pero me parece que también tiene esa fuerza de decir, también la bate el agua, la boca con detergente, ¿no? Está o bueno, sea, todo sí. Bien, tolerémonos, pero lavate la boca con detergente. ¿No? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Lavate la boca con detergente es el gesto de, no sé quién fue, Chilarrock, el que inventó. El gesto de Chilarrock. Bueno, las rimas, o sea, la idea es, yo me sentí y dije, voy a escribir rimas consonantes y de a cuatro juntas. Y después de cuatro versos, cambio la terminación para seguir rimando. Pero estos géneros completamente volcados a la rima, como por ejemplo la poesía gaucha de Martín Fierro o todo el conjunto del rap,
se valen de la rima, se valen del canto para decir la verdad, para decir puras verdades, ¿verdad? El tema con las rimas empezó con cuando nuestra amiga, gran amiga Gloria Guerrero, en la crítica de la honestidad brutal, 20 años atrás en la Rolling Stone. ¿Cómo te quedó esa crítica? ¿Verdad? Nunca te la olvidaste. No es eso. Es que la gente me sigue llamando pelotudo, ¿no? Rimas para idiotas, rimas bobas, escritas para bobos. O sea, la rima se ve que es como un punto débil, un talón de Aquiles para fusilar a los que las escriban en castellano. Porque después, ¿no? Claro. Las rimas en inglés las usa Bob Dylan. Esas no le molestan a nadie, ¿verdad? Y todo empezó por esto. O sea, con Gloria somos amigos y nos queremos. Y además, honestidad brutal, al revés. O sea, es como, entre comillas, la obra maestra que se convierte como en el peso que tengo. Se supone que es el disco que tengo que superar. Sin embargo, empezó con Te quiero igual, ¿verdad? Que irritó mucho por las rimas de Te quiero con florero, ¿verdad? Sí, y con cenicero. Sí. My mafia viene a mi casa y se siente en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. El otro día me preguntaban, ¿cuál es el encantamiento de Andrés con los bandidos, con los asaltantes? Que a mí dije, no es encantamiento, son sus amigos. Sí, es tan simple como eso, ¿no? Sí. Porque ahí está My Mafia también, que es una declaración de amistad única, ¿no? Lo que pasa es que los músicos, Jero te lo puede decir, o sea, los músicos somos compañeros, ¿verdad? Somos como soldados que van juntos a Vietnam por un año, por un año y medio, ¿no? Por un servicio. Entonces, muchas veces, cuando volvemos del campo de batalla, nos damos la mano. O sea, yo termino una gira y sé que los chicos del sonido, del escenario, de las luces, mis compañeros en el escenario, o sea, aunque yo... Para mí, terminar la gira son mis cuarteles de invierno, pero todos los demás chicos siguen laburando el fin de semana siguiente. El Pampa hace monitoreos, ¿no? Al fin de semana siguiente, Fernando va a ser el escenario, ¿verdad? De alguna gira, de algún concierto. Como cualquiera, como alguien en una fábrica. Claro, claro. ¿Eh? Jero con sus producciones, Julián con sus grabaciones, Martín con su viaje por Europa. Es que no todos escribimos Mil Horas, Costumbres Argentinas, Flaca, Crímenes Perfectos y tantas canciones. Vos podés ir a Cuartel de Invierno. Hasta igual Pachopán, que tiene un texto que para mí es la aleccionador, que es el destino del canto, ¿no? Él dice que la tierra, ¿no? La tierra te elige, pero para tu sacrificio, no para tu vanidad. ¿Verdad? Es así. Sin guillotina no hay revolución. El falso Louis Vuitton. Y yo, cuando te decía de tu etapa luminosa, Andrés, y de armonía, me refiero a que no respondes a agresiones, como en otras épocas tal vez hacías. Das tu opinión y sos respetuoso en el momento de darla, con estas cosas que vos considerás que son, que hay mucha hipocresía, ¿no? Tal vez están retratadas en el falso Louis Vuitton. Creo que se pueden evitar las discusiones siempre. Pero una discusión tiene que haber dos personas, mínimo. Sí, con ganas de discutir. ¿Eh? Con ganas de discutir. Claro. Con ganas de discutir. O sea, no estoy hablando de las discusiones que cada uno tenga en su casa. Claro. Con la señora, ¿verdad? Pero estoy hablando de este gran escenario virtual que es Internet, en donde vos podés leer opiniones crudas, severas, contrastadas,
agrietadas de a miles de comentarios por día, ¿no? Entonces, a mí no me gusta entrar en ese tipo de discusiones, no puedo vivir sin ponerme de mal humor perfectamente y además contesto de buen modo porque como no, o sea, no sé exactamente con quién estoy hablando, claro. O sea, no, o sea, no quiero discutir con, no sé, imagínate con una piba de 15 años que es el animalista o feminista, me sentiría fatal discutiendo. Me acuerdo que cuando yo era chico se decía que uno iba a la cancha de fútbol a descargarse, sí. Ahora no hace falta ir a una cancha de fútbol, tenés las redes sociales, ¿no? Cuando el país no está bien, cuando uno cuando sufre un pueblo, antes el fútbol decían que era el descargue, ahora... La ventaja del fútbol es que en el fútbol puedes gritar y después puedes encontrarte afuera, ¿no? Para mostrar la cara y para pegarte de verdad. Claro. Si lo que querés es descargarte, ¿no? Sí, sí. Solo espero que se apague de repente el recuerdo y confío en la promesa del olvido. De que se apague el fuego que quema dentro del pecho. A que vuelva para complicar conmigo, que se acabe este juego, que todos salen perdiendo y que vuelvas para serle infiel, porque no va a ser igual con él, y que vuelvas para serle infiel conmigo. ¿Cómo va a ser la presentación? Ya sé que te agarra, pero decimos, Jero, hay que salir a tocar el disco. No, aparte vos me has dicho, uno hace canciones, ya las canciones, para tener la excusa de salir de gira, ¿no? Desafortunadamente, desafortunadamente nuestro capital artístico e intelectual ha sido profanado por grandes multinacionales, ¿no? Que reformularon lo que se conoce como el honesto trabajo discográfico. Claro. Es decir, o sea, con Germán hicimos un trabajo de... O sea, intentamos llegar a la excelencia, hacer un disco bueno, con sentido. Lo de Gustavo Borner fue mucho más que una colaboración. O sea, Gustavo... Este es el disco de Gustavo también, como es el disco de Jero. Realmente... la ingeniería de grabación y la... El equipo que armó y además el diseño de producción, no solamente en ingeniería de grabación, fue, bueno, excelente, una gran experiencia para nosotros y lo que creemos que es un gran disco, pero... Con este disco no vamos a ganar ni un peso. Claro. Espero que sea una forma de decirlo, pero... Una metáfora. En el siglo pasado... es verdad que estoy hablando del siglo pasado, pero nosotros nacimos el siglo Exacto. pasado. Sacabas un disco así y te sentabas a esperar. Sí. En el siglo pasado nos hubiéramos sentado a esperar a ver si el disco resulta ser un éxito, ¿no? Ahora mismo... O sea, firmamos con Universal un contrato de licencia para que el disco, para que se hagan bien las cosas en toda Latinoamérica, ¿verdad? Ya sabes que con Warner, con España, yo tengo una relación que es de amor, ¿verdad? Carnal. Lealtad, sí. de 25 años haciendo discos juntos en libertad, ¿verdad? Pero si cambiamos fue para que las cosas se hagan bien en toda Latinoamérica. Y no sé, si las cosas no hubieran cambiado tanto en estos últimos 10, 20 años, nosotros podríamos suponer que tenemos un éxito, que escribimos juntos, ¿no? Y que va a haber una recompensa por el trabajo bien hecho. Sin embargo, el puchero es está en la gira a tocar. ¿No? Bueno, o sea, sí, porque es la segunda... dos cosas te pide la gente, canciones, que acá están, y shows. Buen punto. Se desdibuja un poco lo que es un disco, aunque es verdad que nos hicimos, ¿cómo se llama? Cargar la suerte
respetando un poco la liturgia de la vieja escuela, la eterna escuela de grabar discos, ¿no? O sea, la forma en que grabamos, las canciones, que se pueden dividir en dos lados de no más de 20 minutos para el disco, ¿verdad? Una duración buena para el posavasos también. Me sorprende el entusiasmo que hay con Cargar la Suerte. Terrible. Los comentarios buenos. O sea, realmente conseguimos, Jero, conseguimos con Gustavo, o sea, hacer un disco que importe como disco, como álbum. Pará, porque me estás esquivando. Te pregunto a vos, Jero, ¿van a salir a tocar? Porque Andrés amenazó con retirarse de los escenarios varias veces ya. Y sé que es un tema que si te pregunto, ya pueden faltar 6 meses para la gira, pero ya saber que existe la gira te puede poner... Después son las mejores giras del mundo. Bueno, me gusta ensayar, ¿eh? O sea, no es que... A mí me gusta más que tocar en vivo. Claro. No sé, o sea, y grabar discos más que ensayar también. Más que ensayar, o sea... Realmente, o sea, nosotros nos quedamos con ganas de seguir grabando. O sea, volveríamos a empezar de nuevo ahora, ¿no? Va a terminar el... O sea, volveríamos a empezar de nuevo esta especie como de proceso, perdón por la palabra, de experiencia, ¿no? De preparar un disco desde el principio, ¿no? Lógico. Y grabarlo también y disfrutar tanto, ¿no? Y nos encanta ensayar. Nos gusta ensayar. Después... O sea, claro, si vos ves una foto, o sea, del público que viene a nuestros conciertos ahí enfrente mío, por supuesto que es bonito, que es lindo. Claro que sí. Sí, una vez cuando... Pero es un trabajo sí. Como también de responsabilidad, ¿no? Claro. Para nosotros, ¿no? O sea, no es solamente plantarse ahí y dejar apláudanme y canto, que voy a disfrutar. Sí. No. Bueno, creo que una vez Richards me dijo, el problema de las giras no son las 2 horas del show, son las otras 22. Exacto. ¿No? Decía, ¿qué hago las otras 22? ¿No? Porque es que Richard sabe que alguna vez, o sea, eran 22 horas de diversión y otras 2 horas más tocando. Sí. Pero times they are changing. Sí. ¿No? Y ahora, ¿no? Nos quedamos mirando, bueno, hay otras actividades para hacer. Vamos bueno, a ver, sí. Va a haber una gira, yo ya lo sé, así que no me lo confirmaron, pero seguramente hay una gira 2019, mundial. ¿Eh? Sí, te estoy avisando que tenés gira el año que viene por todo el mundo. ¿Eh? Ah, va a ser. O sea, tiene momentos muy buenos, ¿no? O sea, es un momento de convivencia lindo, ¿verdad? Tenemos ahí la vida en los hoteles. No es una vida dura tampoco, ¿no? Pero cuesta empezar, después empieza a disfrutar y cuando termina se extraña. Tal cual. Pero es un cataflorismo. Sí. Cuesta empezar. No, es exacto. Una vez que empezás, lo disfrutás y cuando se termina... Sí, pero esto que dice Jero no solamente es cierto. Es así. En mi caso, es exagerado. O sea, 2 semanas antes estoy enfermo, de verdad que sí, estoy sí, enfermo. Sí. Doy fe, Andrés. ¿Verdad? 2 días antes, peor todavía. ¿Verdad? Me cuesta mucho empezar. Bueno, yo los agarré con la gira de Romafonic en Lima, ya casi al final de la gira. Feliz, ¿eh? Y no quería que termine. Claro. Y lo que costó cuando empezó. Y cuando empezamos en San Francisco, Los Ángeles y yo, o sea, nadie lo sabe, por ahora lo puedo contar. O sea, el día antes de salir la gira, habíamos llegado a suspender los primeros 2 conciertos. Porque yo me había declarado enfermo, ¿verdad? Pasaste parte de enfermo. Dando parte de enfermo, no sé exactamente, esto lo sabe Olga, pero me parece que llegamos a suspender los conciertos y a último momento, bueno... Se acomodó todo. Se acomodó un poco todo. Bueno, Andrés, te quiero. Yo también te quiero mucho. Quiero, gracias por todo. Qué placer, qué lindo. Porque viste que tantas veces han dicho que el rock ha muerto. ¿Cuántas veces lo escuchamos, no? Todos los días. Que decían que el rock murió y acá está. Como la cigarra. Es verdad. Gracias, Andrés. Gracias, Jero. Un placer siempre. Muchas gracias, un beso, un abrazo.